Un poco triste porque seguimos peregrinando, si quiere, por los despachos oficiales, a donde el productor de las colonias no tiene respuesta certera. Hace un par de semanas se reunieron la gente que maneja el agua de riego de la provincia con los productores de las dos colonias, a donde le han informado la situación grave que está teniendo, que van a tener. Lo que nosotros venimos diciendo ya hace muchos años y venimos, si se quiere, jodiendo con este tema y poniéndolo al lado de los productores, hoy es una realidad. Le han ido a comunicar de que el agua en el dique no hay para mucho, mucho tiempo. Le han prometido unos pozos que lo vienen prometiendo, yo creo, hace 20 años, la otra gestión esta, y hoy por hoy han pasado ya 2, 3 semanas y de eso no hay nada. O sea que la situación, le vuelvo a repetir, de 200, 300 pequeños productores de las colonias, es muy lamentable porque ya le fueron a decir de que plantaran menos, sobre que son pequeños productores que viven de eso, que no están dependiendo del Estado, que no están pidiendo cuchetas ni bolsones, lo están sometiendo en un tiempo no muy lejano a que dejen de producir cuando el acueducto definitivamente comience a funcionar. Esa es otra realidad que van a tener los productores cuando el acueducto comience a funcionar. No llegamos al tiempo de las lluvias con el agua del dique. Ahora la solución es la construcción de más pozos. Claro, hay un proyecto y hay una batería de pozos que lo veníamos planteando hace muchos años, saliendo de la ciudad hacia Capayán, a donde cuando en el tiempo de crisis tengamos esos pozos alternativos para que sigan teniendo la agua. Imagínese usted, un productor ganadero de Capayán que no le llegue el agua por más de 20, 30 días y tiene que deshacerse, vender o morirán esos animales que no van a poder tomar agua. Esas cosas. El pequeño productor que tiene 1, 2, 3 hectáreas de tomate, pimiento, que hoy vive esa familia más una familia que tienen de empleados. O sea, van a quedar 600 familias a la calle y el Estado no se está haciendo cargo. El Estado sigue berceando, el Estado sigue diciendo que hay que esperar que llueva. Esta palabra yo la vengo escuchando hace muchas gestiones para atrás. Hay que esperar que llueva. No hay programación para el futuro, nadie programa para el futuro. Nadie te siente y te dice, bueno, hoy estamos haciendo esto, pero tenemos un programa de 4 o 5 años en aguas de riego para la zona de Capayán. El Estado no está presente, no estuvo, y eso a mí como concejal de esa zona nos pone muy triste. Nosotros hicimos nota, pedimos audiencia con Ángel Mercado, le mandamos las notas, hicimos todo lo que había que hacer. Imagínense, si a mí que soy concejal, que represento un pueblo, no, no, ni nos atienden, imagínense a los productores. A ¿Se han hecho proyectos ya? ¿Es posible, es viable que se hagan los pozos estando dadas las condiciones? Sí, lo que hay que tener más la decisión política. Están hechos los estudios, pero no de ahora, sino de hace un montón de años. Hay que tomar la decisión política de salvar a esos productores. Mientras no tomen una decisión política, y seguiremos remendando, parchando, y los productores, todos los días que se levantan, no sabrá si llegará el agua del dique Las Pirquitas, si tendrán que. No pueden programar, no pueden planificar su producción, a la vuelta del año.